Soy de Buenos Aires, vivo en Córdoba desde el 2001. Bueno, estudié acá arte, doy clases en escuelas secundarias y terciarias y me gusta. Bueno, trabajo, digamos, de distintas maneras y me gusta también trabajar en grupo. Por otro lado, también tengo como mi obra personal. Obra personal. En el caso puntual de lo que estoy produciendo ahora, tiene que ver con el tema de las antenas y, bueno, tiene que ver con la ciudad, digamos. Entonces, me gusta desde lo estético, digamos, hasta lo que significa. Estas torres de antenas, en realidad, es el soporte de la antena. Entonces, la torre de la antena sería también el cuerpo, y el cuerpo soy yo, o sea, una persona como torre y uno como antena también. Está bueno para airearse un poco, mirar hacia arriba. Entonces, al mirar hacia arriba me encontré no directamente con el cielo, sino con cables que cruzaban y antenas y respiraderos y, bueno, como otro paisaje, digamos, urbano, visto desde abajo. Yo veía o veo que tanto los edificios como las antenas van creciendo en altura. Entonces, bueno, en ese momento lo que hice fue pensar a las antenas como árboles. Entonces, había sacado fotos y las había teñido de verde en esta cosa de nada que ver con lo ecológico, sino con esta idea de crecimiento. Y ahí quedó el tema y ahora de alguna manera lo vuelvo a retomar, tal vez desde otro lado. Me pregunto qué es lo que pasa entre una antena y otra y no es visible. Están esas antenas de las de antes y después están las antenas en donde están las torres, que son blancas y rojas, y después van adosadas las antenas que tienen esta lucecita que prende y apaga, que se llama baliza. tienen para rayos, bueno, también me gustaban los tensores de las torres. ¿Sí? Estéticamente hablando. Entonces, cuando empecé, retomé el tema, digamos, de las antenas, digo, bueno, seguí sacando fotos. Ahora digo, bueno, saco fotos de antenas y ¿no? Entonces, bueno, empecé como a ir un poquito más allá. Entonces, empecé a escribir sobre las antenas, empecé a hacer algunos dibujos. Empecé, digamos, un día fui iba caminando por la calle y empecé a grabar cosas que se me ocurrían cuando veía a la ciudad, digamos, en general. Después las desgrabé, después pensé en después dibujé, después rompí, después, bueno, transcribí. Bueno, y ahí es como que estoy haciendo todo ese trabajo que, bueno, derivará en otras cosas. Pero, y quería leerles algo que fue un poco el disparador de esto de mirar hacia arriba. Veredas llenas de sombra. Para guiar mi mirada, miro hacia arriba en busca de un poco de cielo, de un poco de liviandad, de libertad. Para llegar al cielo, salteo cables que cruzan y antenas que conectan. Y llegar al azul celeste. La ciudad está conectada toda entera. La conexión inalámbrica gana terreno, por lo tanto, la instalación de antenas también.